Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas? Que la bendición del Todopoderoso ilumine cada hogar dominicano, en especial el de todos y todas ustedes que semana tras semana nos sintonizan. Muchísimas gracias por su lealtad. Como siempre, hemos recogido lo mejor para todos y todas ustedes de las iniciativas y ejecutorias del Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales, que bien dirige la vicemandataria de nuestra nación, la doctora Margarita Cedeño de Fernández. Recién iniciamos el mes de julio y como siempre trabajamos con el mismo fervor y entusiasmo para llevar a cabo la tarea más hermosa que se desarrolla en nuestro país, que es llevar acompañamiento a aquellas familias en situación de pobreza y pobreza extrema para que juntos y juntas alcancemos ese desarrollo integral tan anhelado. Luego de la pausa volvemos con todo el contenido del programa de hoy. Disfrutar el mundo mágico de las películas. Vamos a compartir todos juntos las películas que exhibirán en el 8º Festival Internacional de Cine Infantil. Para disfrutar toda la familia, tus vecinos, abuelitos, porque el Festival Internacional de Cine Infantil es para todo el que quiera divertirse. Así que desde el 25 de julio hasta el 31 estaremos en el Palacio del Cine en Bellavista Mall a partir de las 4 de la tarde y en Terra Mall en Santiago. Recuerda, 8º Festival Internacional de Cine Infantil Santo Domingo 2013, por una sociedad en valores. Silencio, que va a empezar la película. Aquí trabajamos por la educación en la República Dominicana. Qué bueno es saber que nos acompañas en Con la Familia, por una sociedad en valores desde la vicepresidencia. La educación es el motor que impulsa a los pueblos. Mientras más ciudadanos y ciudadanas capacitados tengamos en nuestro país, mayores posibilidades tendremos como nación de erradicar por completo las lacras sociales como el hambre y la desigualdad. El componente educación del programa Progresando con Solidaridad es el buque insignia del Gabinete de Políticas Sociales del Gobierno. Esto con el objetivo de ofrecer tanto a las familias como a las personas individuales las herramientas necesarias para poder alcanzar su propio desarrollo. Una muestra de esto es la graduación que tuvimos recientemente en San Pedro de Macorís. Veamos. San Pedro de Macorís, conocida como la Sultana del Este, es una de las 31 provincias de la República Dominicana situada en el sureste del país. En esta ciudad, más de 25.000 familias son beneficiarias de la Estrategia Nacional de Reducción de Pobreza Progresando con Solidaridad. Richard Alcalá, de 24 años de edad, reside en el sector Barrio Lindo de San Pedro de Macorís. Se prepara para asistir a la graduación de los nuevos profesionales en carreras técnicas gracias al programa Progresando con Solidaridad. Richard nos habla de cómo conoce el programa. Todo comenzó cuando una vecina mía me dijo que estaban impartiendo unos cursos y yo me interesaba el curso de electrónica porque siempre me gustaba la electrónica y fui a preguntar, la cual me quedaba un poco lejos, pero allí hice el curso, hice un esfuerzo, porque todo es un esfuerzo, hay que hacer un esfuerzo para poder llegar a algo algún día. El joven emprendedor también nos cuenta de cómo Progresando con Solidaridad ha transformado su vida y la de su familia. Ha cambiado muchas cosas porque ya por no pagarle a otro técnico se ahorran ese dinero. Ahí yo resuelvo y se daña la televisor, la arreglo, y se daña una plancha, un abanico, la arreglo yo mismo. Y eso le deja un buen cargo aquí a mi familia. Otro ejemplo de progreso y superación es la señora María Medina, de 60 años de edad, residente en el sector Los Guandules de San Pedro, quien narra que sentía mucha vergüenza al ver a su nieto de 6 años que podía encender la computadora y navegar en el internet y ella no. Yo tengo un nietecito de 6 años
Y él me decía, pero ven a ayudarme. Y yo le decía, pero ¿y cómo yo te ayudo si yo no sé? Y dice, pero tú sí eres bruta. Porque eso no es nada. Eso no te va a dar corriente. Y yo le dije, pero es que yo no sé ni siquiera dónde se prende. Dice, mira, se prende aquí. Pero vete a un curso. Bueno, y me motivé. Y en ese entonces habían abierto el centro de aquí de Santa Fe. Y habían unos cursos y yo fui y me inscribí. Hoy, Progresando con Solidaridad le ha dado otro sentido a su vida. Ya uno no pasa vergüenza, ya uno en cualquier cosa que pongan a uno se puede desenvolver. Sí, doy muchas gracias primero a Dios, a mi profesor, que se esforzó mucho en enseñarme, y a nuestras vicepresidentas. Le damos muchas gracias en nombre de mis compañeras y en nombre mío. Tanto Richard como María forman parte de los 1,000 graduandos que recibieron sus certificados de mano de la vicepresidenta de la República, doctora Margarita Cedeño de Fernández, en San Pedro de Macorís, por haber participado en los diferentes cursos técnicos que ofrece el programa Progresando con Solidaridad. Estoy de verdad que muy contenta, me siento muy orgullosa y muy satisfecha de estar aquí hoy junto a ustedes y tener la oportunidad de graduar a 1,000 personas de esta histórica provincia de San Pedro de Macorís, que están aquí representadas por ustedes y que, al igual que ustedes, tomaron la sabia decisión de formarse, de capacitarse para superarse como personas, como familias y para mejorar las condiciones de vida, pues, de su comunidad, de ustedes mismos y contribuir así con el progreso de esta tierra prodigiosa, cuna de nuestro poeta nacional, don Pedro Mier. Desde el año 2008, cuando iniciamos Progresando en esta provincia de San Pedro de Macorís, pues hemos percibido ese entusiasmo, el compromiso y la responsabilidad de los integrantes de las familias Progresando con Solidaridad, que ya suman unas 25,351 familias incorporadas a lo que hoy es la estrategia Progresando con Solidaridad. Le exhortamos a aquellas personas que todavía no se han atrevido a acercarse a nosotros, cuando digo a nosotros, al programa Progresando y al Infotep, para ayudar a esa juventud que tanto necesita de nosotros, porque siempre se ha dicho que sin educación no hay desarrollo. Los nuevos técnicos se entrenaron en las áreas de reparación de electrodomésticos, peluquería, artesanía, lencería, panadería, ventas, terapia corporal, farmacia, informática y manualidades. También en las áreas de bisutería, mercadeo, cortinas y cenefas, entre otras áreas que le permitirán salir del círculo vicioso de la pobreza. Aquí nos hemos capacitado en diferentes áreas técnicas que nos ayudarán a mejorar la calidad de vida de nosotros y nuestras familias, librándonos de las manos de la delincuencia y avanzando hacia el progreso y la superación. A la actividad asistieron el gobernador provincial Félix de los Santos, el alcalde Ramón Antonio Chavarría, el padre Luis Antonio González, miembros del Gabinete de Políticas Sociales y autoridades civiles y militares de la provincia. Richard Alcalá expresó su agradecimiento a la vicemandataria de la Nación, dedicándole un trabalenguas. Y en esta hermosa tarde yo le quiero exhortar este nuevo trabalengua que me acabo de sacar. No es mañana, ni es pasado, ni tampoco es ahorita. Es para hablarle ahora mismo de la hermosa Margarita. Es una dama educada, con paciencia y humildad. Se preocupa por los pobres y por toda la humanidad. Ayuda a los pobres, a los niños, al anciano, al enfermo, a la viuda y a los más necesitados. Y le estoy diciendo, no ponga mucha atención, pero ha trabajado mucho para la educación. Si usted no puede estudiar y que no hay cuarto y que no es fácil, pero vaya allí mismito, que los cursos ahí son gratis. El propósito de ella es de vernos avanzar, progresando cada día con la solidaridad. Y ha hecho muchas cosas por el pueblo dominicano. Y aunque muchos no lo crean, Margarita, es para adelante que vamos. El Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales del Gobierno, que encabezan el presidente Danilo Medina y la vicepresidenta Margarita Cedeño de Fernández, mantiene un amplio programa de capacitación a nivel nacional a través del programa Progresando con Solidaridad,
mediante el cual se les proporciona a miles de ciudadanos pobres y en extrema pobreza las herramientas para promover el aprendizaje, el desarrollo de microempresas, así como a desarrollar habilidades para combatir por sí mismos la exclusión social y la pobreza. Para Con la Familia, por una sociedad en valores, desde la vicepresidencia, Junior Peña. Estás en sintonía con el programa que promueve el hábito de la lectura. Gracias por continuar en Con la Familia, por una sociedad en valores, desde la vicepresidencia. No hay dudas de que las Olimpiadas no son solamente deportivas. El ejercicio mental, como la lectura, ejercita el cerebro y los conocimientos adquiridos moldean a los ciudadanos y ciudadanas del futuro para dotarles de conocimiento que enriquezcan su acervo cultural. Por eso es que los jóvenes que visitan día a día la Biblioteca Infantil y Juvenil República Dominicana se animan y participan en las Olimpiadas que cada año se realizan allí. Este grupo de jóvenes se motiva a leer una serie de textos y luego son interrogados por un jurado que les hace preguntas acerca de las obras leídas. El grupo que obtenga más respuestas acertadas, ese gana. Vamos a ver de qué se trata a continuación en el siguiente reportaje. La vicepresidenta de la República, doctora Margarita Cedeño de Fernández, encabezó la premiación de las terceras Olimpiadas de Lecturas dedicada al profesor Juan Bosch. Veamos la siguiente historia. La vicemandataria de la República, doctora Margarita Cedeño de Fernández, encabezó el acto de clausura y entrega de premios a los ganadores de la tercera Olimpiada de Lectura dedicada al profesor Juan Bosch, organizada por la Biblioteca Infantil y Juvenil República Dominicana. Esta Olimpiada pues nos brinda la oportunidad a todos, y sobre todo a ustedes, de poder conocer de escritores y de autores dominicanos y extranjeros, latinoamericanos, tal como nos explicó Dulce Elvira, pero sobre todo de nuestro gran escritor, político, historiador y gran hombre de letras y símbolo de ética, de honestidad, de moralidad y de lucha por su país, como lo fue el maestro, el profesor Juan Bosch. Dijo el profesor Juan Bosch, cito: si no puedo ver por mí la liberación de este pueblo, la veré a través de mis ideas. Y en cada uno de sus libros están sus ideas y son las que realmente nos guían en los proyectos que emprendemos desde la vicepresidencia y desde el gobierno también que preside el compañero Danilo Medina para el desarrollo integral de nuestro país. Dulce Elvira de los Santos, directora de la biblioteca, destacó la importancia de esta tercera entrega y explicó el motivo de la dedicatoria al profesor Juan Bosch. Y qué mejor satisfacción que esa, ¿verdad? Que en vacaciones los niños continúen con ese hábito que ya le hemos ido formando desde que hace 4 años ya, la doctora Margarita Cedeño tuvo esa gran iniciativa de crear un espacio centrado en la niñez y en la juventud. ¿Por qué a Juan Bosch? Bien, Juan Bosch fue y es uno de nuestros grandes cuentistas dominicanos y siempre fue una persona preocupada porque los niños y los jóvenes leyeran. Siempre recuerdo las palabras de Don Juan cuando nos decía que una de las formas más lúdicas de acercar a los niños a la lectura era a través de los cuentos, de la narración de cuentos. Paris Díaz, de 8 años, Brian Brito, también de 8 años, y Joan Virella, con 7 años, resultaron ser los vencedores del primer, segundo y tercer lugar en la categoría La Biblia de los Niños. En la categoría de 10 a 12 años, resultó ganadora del primer lugar Anabella Perellano. El segundo puesto recayó sobre Elvis Ramón Brito, mientras que el tercer lugar resultó ganador Jeremy Steven Rojas. Leer es crecer. Okay. ¿Y cómo te has sentido participando activamente en los concursos que organiza esta biblioteca? Muy bien, porque a través de ellos yo me he ido familiarizando con el mundo. El trencito azul. ¿Qué te enseñó el trencito azul? Que tenemos que mantener nuestra ciudad limpia y bien organizada y no tirar basura.
Agradecemos a la Biblioteca Infantil y Juvenil República Dominicana por el apoyo brindado a los niños y niñas del país. Gracias a la doctora Margarita Cedeño de Fernández por ofrecernos este espacio en el que día a día seguimos aprendiendo. En la categoría juvenil de 13 a 18 años resultaron victoriosos Junior Espinal, Eliot de León y Geraldo Manrique. Lo primero que me deja mucho conocimiento, por el cual a través de la lectura de los cuentos del profesor Jambó, yo pude cogerle amor a los libros y muchos ejemplos de ahí que capté. Es decir, que los cuentos del profesor Jambó pueden ser fábulas o cosas de él, pero en realidad le deja un mensaje al ser humano, que son con un mensaje, con cosas reales que pasan diariamente en la vida cotidiana de los dominicanos y dominicanas. Los ganadores recibieron órdenes de compras por valor de 5.000, 3.000 y 2.000 pesos respectivamente en todas las categorías, además de libros escritos por el expresidente. La vicemandataria entregó los regalos junto a la escritora Dulce Elvira de los Santos, directora de la Biblioteca Infantil y Juvenil República Dominicana, y por Zeneida Mosquea, subdirectora del Centro Cultural. Familiares de los participantes valoraron el gran aporte que deja esta iniciativa. Muy importante por ella, por eso la felicité, porque siempre cuando tú ayudas a los jóvenes, no va a haber delincuencia, no va a haber fracaso sobre los niños, porque los niños son la juventud del mañana, son el futuro del mañana, entonces son los niños que tú tienes que ayudar y orientar para un mejor porvenir. Bueno, lo valoró bien como mujer, porque una mujer que se ha dedicado a hacer cosas por la juventud, y por la juventud hay que hacer muchas cosas para que estén en el camino correcto, en el camino de la lectura, de la preparación, de la buena conducta, y no cojan los caminos de corrupción que está acabando con esta juventud. Esta es la tercera vez que la Biblioteca Infantil Juvenil República Dominicana realiza esta actividad. Durante el mes de junio, los participantes leyeron los textos de Juan Bots en las salas Mi Espacio y la Biblio de los Niños, bajo supervisión de las profesionales encargadas de estos espacios. Para Con la Familia, por una sociedad en valores, desde la vicepresidencia, Junior Peña. Aquí estamos comprometidos con el desarrollo integral de las familias dominicanas. Muchísimas gracias por continuar en sintonía. Están viendo Con la Familia, por una sociedad en valores. En la coordinación del Gabinete de Políticas Sociales del Gobierno, todos apuntamos hacia una misma dirección: lograr el desarrollo integral de cada una de las familias dominicanas, y para esto contamos con todos y todas ustedes. A lo interno de nuestra institución desarrollamos una serie de actividades que contribuyen a fortalecer el compromiso de los colaboradores con las familias que son intervenidas a través del programa Progresando con Solidaridad. A continuación vamos a ser testigos de cómo damos testimonio de este compromiso. La Vicepresidencia de la República está llevando a cabo una serie de talleres denominado Todos apuntando a una misma dirección, dirigido a enlaces y supervisores del programa Progresando con Solidaridad, así como también a empleados de la institución. Conozca más en la siguiente historia periodística. Con el objetivo de motivar e integrar al grupo de colaboradores del Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales, que coordina la doctora Margarita Cedeño de Fernández, la Vicepresidencia de la República lleva a cabo los talleres de capacitación, todos apuntando a una misma dirección. Lo más interesante de este trabajo que estamos haciendo es que es bien participativo, y entonces no es algo que yo les estoy explicando, sino que juntos todos vamos reflexionando alrededor de temas importantes para el desarrollo de nuestro país y para el desarrollo de la institución del ProSoli. Usted sabe que Progresando con Solidaridad necesita en este momento integrarse más para que juntos se enfoquen al logro de los objetivos. Si hay un momento en donde es necesario que estemos alineados, es este. El objetivo es integrar el programa Progresando con Solidaridad, tanto los enlaces como el personal operativo de cada regional. En este caso estamos trabajando con la regional Santo Domingo, y hay personales invitados que son del personal operativo aquí de la institución. Supervisores y encargados locales, así como empleados del programa Progresando con Solidaridad ProSoli, destacaron la importancia del taller y el beneficio que aporta a su desarrollo profesional y personal. Para mí es extremadamente básico este taller,
porque nos permite a que nosotros nos enfoquemos en la dirección correcta en la cual la vicepresidenta quiere que nos enfoquemos. Una de las cosas que más me ha impactado en este taller es que nos está reforzando lo que es los valores de la que nosotros debemos de tener como individuo, como persona, o sea, como parte de este grupo que trabaja por el bienestar de la sociedad. Sí, es sumamente importante e interesante, ya que al unirse los dos programas, Progresando y Solidaridad, necesitábamos un encuentro como este, donde haya más integración entre ambos equipos. Yo he aprendido que tenemos que ayudar a los demás y tenemos que aprender a ser ahorrativo y tenemos también que ser pulcro con la limpieza. No importa que no ganemos nada, sino que limpiemos y pongamos nuestra ciudad bonita. Dieron unos puntos de vista que son la responsabilidad, la puntualidad, la ética. Eso no ayuda mucho en lo personal, ya que hay muchas personas que no son profesionales y no tienen ética cuando van a hacer un trabajo. Muy buena, excelente realmente, porque hemos aprendido cuáles son los principios básicos de vida que necesitamos realmente como país. Y como institución, si lo ponemos en práctica, por ejemplo, respecto a las leyes, esa gana de superación, pero que debe ir ligada a una ética, la ética, ese principio ético en el trabajo, la responsabilidad, la integridad, que es uno de los valores que siempre nos representan en la solidaridad. Entonces, si juntamos esos esfuerzos, no trabajando cada uno por su propio lado, sino que hagamos siempre todo apuntando a una misma dirección. Desde el Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales, se realizan esfuerzos para potenciar el trabajo en equipo, promover valores y apuntar así a una misma dirección para alcanzar las metas trazadas por el gobierno que encabezan el presidente Danilo Medina y la vicepresidenta Margarita Cedeño de Fernández de erradicar la pobreza extrema y el analfabetismo y promover el desarrollo de las familias dominicanas. Para Con la Familia, por una sociedad en valores, desde la vicepresidencia, Junior Peña. Bien por ti. Tu solidaridad te impulsa a hacer el bien sin mirar a quién. Bien por ti. Bien por ti. Tus valores hacen. Vicepresidencia de la República Dominicana. Por una sociedad en valores. Porque nunca es tarde para volver a empezar. Muchísimas gracias por continuar en Con la Familia, por una sociedad en valores desde la vicepresidencia. Una de las aspiraciones de toda sociedad civilizada es la de convertir sus centros penitenciarios en verdaderos reformadores de la conducta humana, para que aquellos ciudadanos y ciudadanas que delinquen encuentren las atenciones, los especialistas y las herramientas a través de las cuales van a transformar su conducta, van a ser socialmente productivos y van a aportar al desarrollo de su país. Esa también ha sido una de las grandes preocupaciones de la doctora Margarita Cedeño de Fernández desde que empezó a ocupar funciones dentro del Estado dominicano. Todos recordamos que desde el despacho de la primera dama intervino en numerosas ocasiones a la penitenciaría de Najayo con el apoyo de la Procuraduría General de la República y otras instancias. Así es, Najayo Mujeres fue convertida en un área apropiada para la visita de los hijos de las internas, entre otras mejoras impulsadas por este tipo de iniciativas. Pero esta vez le tocó el turno a Najayo Menores.
donde los internos en conflictos con la ley nunca estuvieron solos, pues siempre estuvieron acompañados por el programa Jóvenes Líderes por el Progreso y la Paz del programa Progresando, hoy Progresando con Solidaridad. Veamos a continuación en qué consistió la inauguración de Najayo Menores. Como forma de crear capacidades en las poblaciones vulnerables y lograr la reinserción social, la vicepresidenta de la República, doctora Margarita Cedeño de Fernández, inauguró un centro de capacitación y producción Progresando con Solidaridad y entregó las áreas remozadas del Centro de Rehabilitación de Menores Najayo a los fines de facilitar las actividades formativas, recreativas y de atención en salud. Lo importante ahora es que vamos a brindarles a ustedes la oportunidad de recapitular, de echar la mirada hacia atrás para aprender la lección, pero sobre todo mirar hacia adelante, mirar al futuro, caminar hacia adelante con fe en ese futuro que les aguarda, decididos, perseverantes, adquiriendo las capacidades que les van a habilitar a ustedes para la vida y para el trabajo, para ser entes útiles en la sociedad y para contribuir a producir el cambio que necesita nuestro país para ser más justo e incluyente. El proyecto, que busca la preparación técnica de los niños, niñas y adolescentes que cumplen penas por cometer delitos, fue recibido por el Procurador General de la República, licenciado Francisco Domínguez Brito, quien destacó que la iniciativa representa un avance en el sistema penitenciario de la nación. Creo que es un gran estímulo para nosotros, es un gran apoyo, y agradecemos como Ministerio Público, como Procuraduría General, enormemente la labor que ella viene realizando con la niñez y sobre todo con los temas familiares. Finalmente, queremos agradecer al gobierno de Taiwán. Han sido grandes colaboradores del Ministerio Público. Para la coordinadora del Gabinete de Políticas Sociales del Gobierno, esta es la mejor forma de reinsertar a los jóvenes en la sociedad luego de faltar a las leyes. Como madre, como vicepresidenta, como mujer de fe, pues creo que no todo está perdido para un adolescente o para un joven que esté en conflicto con la ley, por más grave que haya sido el hecho cometido. Que el haber cometido un error no los condena a la muerte física o moral o al fracaso existencial. Estoy convencida de que mientras haya una vida, pues hay una esperanza, y que el ser humano puede rescatarse y resurgir aún de las condiciones más adversas en que se encuentre, por duras que sean. Internos como Néstor Julio Nolasco sembraron la esperanza en la doctora Cedeño de Fernández para emprender la instalación de los centros de capacitación Progresando con Solidaridad, que con el de Najayo Menores suman 35. Como interno de este centro me siento muy alegre al saber que se están inaugurando áreas nuevas que nos van a permitir poder desarrollar actividades que vayan encaminadas a mejorar nuestra educación y a desarrollar habilidades laborales para modificar nuestra conducta y poder convertirnos en jóvenes de bien para nuestra sociedad. La inversión económica fue superior a los 13 millones de pesos aportados por la República China de Taiwán, mientras la ejecución estuvo a cargo de la Vicepresidencia de la República. En tanto, el personal médico estará bajo la responsabilidad de la Procuraduría General de la República. En este centro, los adolescentes que se encuentran recluidos podrán aprender oficios como barbería, electrónica, electricidad residencial e industrial, soldadura, música, tapicería, pintura e informática. La bendición de esta obra estuvo a cargo del delegado de la Pastoral Juvenil Arquidiocesana, Padre Luis Rosario, quien abogó para que los jóvenes actúen de manera correcta y aprovechen las oportunidades que se les brindan en el Centro de Capacitación Progresando con Solidaridad. Le pedimos al Señor entonces, dándole gracias, que bendiga estos locales, que bendiga las manos que lo han preparado, que bendiga a quienes se han preocupado por hacerlo realidad y que bendiga en una forma muy especial tanto a los muchachos que están aquí en ese camino de rehabilitación, reivindicación,
que tendrán esta oportunidad de reivindicarse también a través del aprendizaje y de una vida más digna. La remodelación del correccional incluye área de 190 metros cuadrados destinada a los servicios de salud física y mental de los internos. Cuenta con sala de espera, enfermería, consultorios de medicina general, odontológico, de psicología, psiquiatría y trabajo social. También habitación para internos convalecientes, oficina del encargado de seguridad, el depósito de armas y el dormitorio de los agentes policiales. En esta actividad, además participaron el consejero de la Embajada de la República China de Taiwán, quien estuvo en representación del embajador, señor Rogelio Chang, el gobernador de San Cristóbal, Julio César Díaz, y la senadora de la provincia de Santo Domingo, Cristina Lizardo. Para Con la Familia, Mari Yerlin Paula. Para nosotros es un placer saber que están en sintonía con el programa que promueve el desarrollo y el progreso de las familias dominicanas. Con la Familia, por una sociedad en valores desde la vicepresidencia. En nuestra entrevista principal, nos complace mucho contar con la presencia de un profesional de la excelencia en gestión de las instituciones educativas privadas y públicas, con interés profundo en modelos de gestión, innovación y calidad para la primera infancia, tema en el cual es consultor internacional con experiencia que data desde 1998. Nos referimos al señor Bernardo Aguilar Montier. Bienvenido a nuestro programa. Gracias, te agradezco mucho la invitación. Señor Aguilar, conocemos de su experiencia de más de 22 años con los Centros de Desarrollo Infantil del Frente Popular Tierra y Libertad, CENDIS. ¿Nos podría hablar un poco sobre su experiencia en este proyecto? Sí, muchas gracias. Primero que nada, quiero agradecer la invitación que me hacen. Estoy muy contento de estar acá en la República Dominicana y poder tener la experiencia nuevamente de conocer la atención que están realizando en los diferentes espacios que tienen de atención para los niños. El trabajo que yo vengo realizando desde hace 15 años en los Centros de Desarrollo Infantil del Frente Popular Tierra y Libertad de Nuevo León, México, es una experiencia de atención integral que nace en 1990 con el propósito de revertir las condiciones de pobreza de las comunidades urbano marginadas del estado de Nuevo León. Un servicio que nace para enfocado hacia madres que trabajan o que con oportunidad de trabajar, precisamente con la intención de apoyarles para poder ir a trabajar. El trabajo que realizan los CENDIS desde hace 24 años es un trabajo que tiene que ver con un equipo multidisciplinario que vigila el desarrollo en todas las dimensiones del niño. Llámese el desarrollo socioafectivo, el desarrollo físico, el desarrollo cognitivo y una vigilancia muy estricta del estado de salud y de nutrición de los pequeños, desde los 0 años, desde los 45 días de nacidos hasta los 6 años y desde hace 8 años con un programa integral también de atención prenatal que se da con las madres de estas comunidades en el estado de Nuevo León. Sabemos que está en el país participando del Seminario Internacional Programas de Atención Integral a la Primera Infancia, Aportes para la República Dominicana. Háblenos acerca de su impresión y los aportes a este seminario. El Seminario Internacional de Programas y Servicios de Atención a la Primera Infancia que se ha organizado estos últimos 2 días está en el marco del lanzamiento de esta iniciativa que el país viene realizando desde el presidente de la República. Me parece que es un hecho histórico, acontecimiento histórico, el hecho de que el país se reconozca la atención, la inversión en los niños, la atención en la etapa más fundamental del desarrollo, esto como una política o como una estrategia nacional de combate a la pobreza. Hay pocos países en el mundo que tienen este reconocimiento como una política de Estado y creemos que en América Latina a estas alturas viene haciendo un movimiento a favor de la primera infancia y República Dominicana en este momento toma una decisión que es crucial para el futuro,
para el presente, sin lugar a dudas, del país, porque invertir sin lugar a dudas hay argumentos desde las neurociencias, desde la economía, que dejan muy claramente la importancia que tiene la inversión en los niños en la primera infancia. ¿Conocía usted de los espacios de esperanza? Sí, desde luego que sí. En los últimos años he venido participando en diferentes foros internacionales en América Latina en el tema de primera infancia, y fue hace 2 años en Colombia, en donde a través de Carolina Gordillo compartí un panel con ella de experiencias y pude conocer en ese momento la experiencia de los espacios de esperanza. Posteriormente he tenido la oportunidad de regresar a la bella República Dominicana y de conocer un poco más, es la primera vez que estoy presente físicamente, pero sí de conocer cómo iba el avance en la cobertura, en la ampliación de los servicios que brindan estos centros. Ahora que lo visita, ¿cuál ha sido su impresión al respecto? Claro, mira, me parece una iniciativa muy relevante, por la situación geográfica en donde están enclavados, por el impacto social que seguramente estos centros deben de tener con la comunidad, en los diferentes ámbitos económico, social, cultural. Es muy importante el brindar servicios integrales, brindar servicios hacia las mujeres que puedan tener la posibilidad de trabajar, pero también asegurar que los niños en esta etapa crucial, importante, puedan tener una atención, un cuidado de calidad y que puedan tener los recursos, los medios en un ambiente sano, un ambiente cálido, como se aprecia que se realiza en los espacios de esperanza. ¿Cómo considera usted que esta iniciativa de los espacios de esperanza contribuyen a la Estrategia Nacional de Seguridad que lleva a cabo el gobierno del presidente Danilo Medina? El problema de la violencia es un problema evidentemente sistémico y que se tiene que resolver de una manera sistémica. El problema de la violencia tiene que ver con un problema de acceso a oportunidades, por un lado, y tiene que ver también con un problema más de tipo económico también, ¿no? En nuestro país, teniendo cerca a Estados Unidos, ha sido también una otra situación, porque ustedes saben que la violencia se ha desatado por el tema también del tráfico propiamente de las drogas, y en una transición ahí también de política, de gobierno en el país. Pero propiamente, es evidente en el caso nuestro, tenemos 24 años haciendo incidencia en zonas urbanas marginadas, en comunidades que hace 30 años eran las más violentas de esa ciudad. Ahora que se ha venido el problema, son las zonas en donde han habido escasos casos de problema de violencia. Y es muy evidente en las zonas sur de la ciudad o del estado, en donde no hay o no hubo durante 30 años ningún tipo de atención, que es donde están enclavados los problemas fuertes de tráfico, de drogas, de violencia, de asesinatos, de maltrato, etcétera. Y cómo entonces podemos pensar, podemos proyectar anticipadamente que si ya existe un problema de violencia, de maltrato en la familia, y no se atiende el acceso a las oportunidades de una manera sistémica, empezando con la atención integral de la primera infancia y el acceso a las mujeres a los servicios de salud, de nutrición, de educación, entonces en pocos años pudiéramos pensar que pudiéramos tener una sociedad, unos jóvenes, una generación pues potencialmente con problemas de generar violencia o de ser violentos. Entonces, sin lugar a dudas que esta visión que desde el Estado se está proyectando de combate a la pobreza, no es solamente el tema de la seguridad, también tiene que ver con el tema del desarrollo y de la generación de oportunidades, que evidentemente va a tener un impacto también en el tema de la seguridad. Entonces, todos estos espacios que están en la comunidad son espacios que permiten el acceso a oportunidades y que creemos,
desde la evidencia, no solamente de México, pero de otros países como Colombia, en donde también han sufrido las mismas problemáticas, y seguramente algunos otros países vecinos que están apostando, Jamaica, otros países también, que están apostando al tema de la inversión en la primera infancia, es una manera también de contener en el futuro todos estos problemas de violencia, pero particularmente de acceder, de brindar el andamiaje a las personas que puedan posteriormente tener oportunidades para acceder a la educación y a una mejor calidad de vida. ¿Cuál es su opinión sobre la visión que tiene la doctora Margarita Cedeño de Fernández en el trabajo de la primera infancia? Sin lugar a dudas que es muy valioso en términos de desarrollo, no solamente humano, sino social y económico, lo que el país está viendo, está observando, está proyectando. Los espacios de esperanza y estos centros comunitarios son un ejemplo de esto, de esta visión. Entiendo por lo que hasta ahora me han comentado, estos espacios existen ya 66 espacios y es un con esta política esperamos que va a ir en crecimiento. Sin lugar a dudas que la inversión en estas etapas tempranas de los 0 a los 6 años van a venir a redituar en términos, primero que nada, en la reducción de la violencia, de la criminalidad, en futuras generaciones. Viene también a favorecer el acceso a la mujer, a las madres de familia, a la posibilidad de trabajar. Viene una serie de beneficios que en la familia también se palpan cuando los niños reciben una atención de calidad. Y sin lugar a dudas que también en el futuro cercano tener la posibilidad de garantizar la atención a los niños de manera integral va a venir también a desencadenar una serie también de beneficios económicos. Las mujeres trabajando, los niños teniendo la posibilidad también de aprender, accediendo al siguiente nivel escolar, pero sobre todo lo más importante, teniendo la capacidad de aprender, de poder tener mejores resultados, tanto en lectoescritura como en matemáticas, que sabemos que es un aspecto importante, y todos estos aspectos que podemos ir proyectando, porque existe suficiente evidencia respecto a la incidencia que tiene la inversión en la primera infancia con el tema de los aprendizajes posteriores, pero también con el tema de la salud física, de la salud emocional y del comportamiento y la conducta en una edad adulta. Todo esto, ¿en qué se traduce? Se traduce en una menor inversión que tendría que hacer el Estado en aspectos de salud posterior. Se reduce en ahorros también, en aspectos que tienen que ver con lo que el Estado invierte en las cárceles, en todos los servicios que tienen que hacer para poder frenar todo el tema de la violencia. Todo esto tiene un impacto fundamental en esto. Entonces, toda esta visión, toda esta apuesta por la inversión en los primeros años de la vida, sin lugar a dudas, tiene un impacto y tendrá un impacto importante en los siguientes años en la República Dominicana. Hace un momentico usted compartía con niños de los espacios de esperanza, también a la entrada estamos celebrando el Festival de la Lectura, llevando los libros a las comunidades. ¿Cómo podría usted describir a los niños y a las niñas dominicanas? Bueno, mira, he tenido la oportunidad de estar en diferentes países. Sin lugar a dudas que estar cerca de un niño siempre va a ser una situación muy especial para mí, el poder sentir esa energía, esto que es muy, muy especial, que lleva un niño dentro, ¿no? Pero en el caso dominicano en particular, llevo algunos años viniendo, conociendo experiencias, estando cerca, y yo tengo la impresión de que independientemente del contexto, porque he platicado con niños en la calle, en la plaza, en los centros, en diferentes momentos, y veo yo el niño caribeño, el niño dominicano,
tiene una especial chispa, una energía muy, muy, son niños muy, con una facilidad de diálogo, con una creatividad que me impresiona realmente, por lo cual yo tengo una expectativa que con las iniciativas que el Estado pretende realizar, pues los resultados que pudiéramos esperar en cuanto al desarrollo y en cuanto a lo que los niños pueden alcanzar, pues es muy positivo. Es claro ver en la mirada de los niños, en la sonrisa de los niños, en la forma de expresarse de los niños, siempre una alegría y una forma especial también. Entonces, así es como yo los percibo. Gracias, don Bernardo Aguilar, por habernos cedido esta entrevista tan interesante. Te agradezco, para mí ha sido un honor poder compartir y estar aquí otra vez con ustedes. Gracias. Señores, estuvimos conversando con Bernardo Aguilar, él es especialista en el tema de la primera infancia. A ustedes la invitación a que continúen con el programa que promueve los valores y el desarrollo integral de las familias dominicanas, con la familia por una sociedad en valores desde la vicepresidencia. Nos sentimos muy felices de saber que continúan en sintonía con el programa de la familia dominicana, con la familia por una sociedad en valores desde la vicepresidencia. A continuación les vamos a presentar un resumen de las actividades más recientes realizadas desde la vicepresidencia de la República Dominicana y el Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales. A continuación, en las PICE informativas. La vicemandataria de la República Dominicana, doctora Margarita Cedeño de Fernández, encabezó junto al Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, la inauguración de la Unidad de la Atención Integral a la Violencia de Género Intrafamiliar y Delitos Sexuales en La Romana. Durante el acto, la doctora Cedeño de Fernández cortó la cinta para dejar inaugurada la unidad número 17 que pone en operación el Ministerio Público en el marco del Plan de Prevención y Erradicación de los Casos de Violencia contra las Mujeres. El gobierno dominicano entregó la medalla al mérito magisterial a tres destacados educadores en un acto en el Salón Las Cariátides del Palacio Nacional que encabezó la vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño de Fernández. En el evento celebrado con motivo de la conmemoración del Día del Maestro el pasado 30 de junio, habló la ministra de Educación, licenciada Josefina Pimentel, y contó con la presencia del ministro de la Presidencia, licenciado Gustavo Montalvo. En la actividad participaron además el ministro de Cultura, José Antonio Rodríguez, el presidente de la Asociación Dominicana de Profesores ADP, Eduardo Hidalgo, y cientos de educadores. En otro orden, decenas de niños, niñas y adolescentes que participan en el cuarto campamento Biblioverano 2013 visitaron la Cinemateca Dominicana en la Plaza de la Cultura, donde participaron en distintas actividades educativas y recreativas como parte del programa que desarrollan este año. El evento, que es organizado por la Biblioteca Infantil y Juvenil República Dominicana, busca promover valores como la solidaridad, la honestidad, el respeto, la perseverancia y la humildad, entre otros, así como el interés por los libros y el medio ambiente en el marco del programa que en ese sentido desarrolla la Vicepresidencia de la República Dominicana. Bien, amigos y amigas, llegó el verano y con el verano llegan las vacaciones. Y como es costumbre, la Biblioteca Infantil y Juvenil República Dominicana dio inicio a su campamento de verano. Una opción para que los niños y niñas que visitan este centro cultural, así también los que viven por los alrededores de la biblioteca, puedan ir y aprender muchas cosas interesantes. Nuestro compañero Jody Jiménez nos trae los detalles del inicio del campamento Biblioverano 2013. Nosotros aprendemos mucho, aprendemos sobre los libros, jugamos, nos recreamos nosotros mismos. Estamos visitando el Jardín Botánico, fuimos a ver las Islas Húmedas, nos hemos divertido mucho y hemos caminado un chico. Estamos aprendiendo más, nos estamos divirtiendo y vamos a ir a muchos paseos
y que lo vamos a disfrutar mucho. Amigos de Con la Familia, la Biblioteca Infantil y Juvenil República Dominicana está celebrando la cuarta versión de su campamento de verano. Acompáñame a ver cómo se está desarrollando esta grandiosa actividad. Al ritmo de dinámicas y con la participación de 200 niños, niñas y adolescentes, la Biblioteca Infantil y Juvenil República Dominicana dio apertura al cuarto campamento Biblioverano 2013, con el interés de inculcar en los participantes el conjunto de valores que desde la vicepresidencia promueven entre las familias dominicanas. Las expectativas son que los niños disfruten, que aprendan sobre todo, que se diviertan, van a aprender mucho sobre la lectura, valores, sobre todo el reciclaje. Como monitor es sumamente espectacular porque trabajar con niños es una experiencia que realmente me llena y como coordinador espero que los monitores que hay este año den lo mayor posible para los chicos. Este año nosotros tenemos como expectativa que los chicos se diviertan sobre todo y que la pasen bien. Biblioverano 2013 se realiza en dos etapas durante todo el mes de julio con niños y adolescentes de 5 a 13 años de edad residentes de los sectores de San Carlos, Gascue, Villa Juana, Villa Consuelo, Don Bosco y Ciudad Nueva. Porque nos ayuda a enseñar sobre muchas cosas y es muy divertido. ¿Qué han hecho hoy, hermano? Bueno, hoy hemos recorrido el jardín botánico. Vamos a hacer una excursión para ver los árboles y los diferentes tipos de matas y de rosas y que tiene nuestro país aquí. El campamento tiene como objetivo motivar la integración de los participantes y que la convivencia les proporcione una experiencia significativa, además de potenciar los valores como la solidaridad, la honestidad, el respeto y la humildad. Asimismo, enseñarles la importancia de la biblioteca y despertarles el amor por los libros y el medio ambiente. Mi grupo es de 12 a 13 años y es importante porque es una oportunidad para conocer y para adquirir cultura, porque los paseos, las actividades van encaminadas a que el niño adquiera conocimiento. Muy entretenida, es un reto porque hay que estar atento siempre a cada niño. Hay que manejar el número para saber, para controlar que no se pierdan, que uno no ande en un lado corriendo, que no se caiga. Si quieren salir, yo debo ir con ellos y mi compañero se debe quedar con nosotros. Y entiendo que es una oportunidad para yo aprender. Porque me habían contado muchas cosas buenas de él. Mi primo había participado el año pasado. No está en este viaje, sino se quedó con los pequeños. Y me había contado muchas cosas buenas de este, que es una bonita experiencia. Es importante porque aprendemos cosas buenas y aprendemos de los niños. Nosotros estamos aquí para ayudarlos y aprender de ellos. Muy buena, he aprendido mucho de los niños, he compartido con ellos, he conocido sus formas de ser y he podido enseñarles muchas cosas y divertirlos cada vez más que comparto con ellos. En la programación se han incluido espectáculos de títeres, teatro, flauta, danza y talleres de reciclajes, además de películas, charlas, lecturas dramatizadas, excursiones y manualidades. Las actividades también incluyen visita de los campistas al Jardín Botánico, al Parque Zoológico Nacional, al Acuario Nacional y serán parte de las ecovisitas que organiza el Ministerio de Medio Ambiente. Además, harán el recorrido de la Ruta Duartiana en la zona colonial. Aparte del personal de la biblioteca, se han integrado un grupo de 20 monitores, dos coordinadores y un personal de enfermería, quienes estarán al cuidado de los campistas. Estos jóvenes estuvieron entrenándose una semana en dinámicas, reciclaje y organización. Amigos, y hasta aquí nuestro recorrido con este campamento de la Biblioteca Infantil y Juvenil República Dominicana. La invitación es para que continúen con la familia. ¡De la presencia! ¡Oh!
amiguito y amiguita, ven a disfrutar el mundo mágico de la